Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Damos un saludo cordial, caluroso de nuestra querida Cúcuta, de bienvenida a todos los participantes del Seminario Internacional en Práctica Pedagógica, su tercera versión, ISPP 2020. A continuación, para dar cumplimiento a nuestro programa académico, vamos a continuar o vamos a abrir jornada con la presentación de la doctora Raquel Fernández César, quien es docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y quien nos va a contar un poco de su proceso de investigación sobre el campo del STEM. Les comento un poco la trayectoria académica de la doctora Raquel. Ella es doctora en ciencias, profesora del Departamento de Matemáticas en el área didáctica de la Universidad de Castilla-La Mancha, con publicaciones en artículos tanto en bases de datos JCR como en Scopus. Ha sido investigadora que en procesos de talla nacional a nivel de España, apoyando procesos tanto en STEM como en otra serie de campos de acción. Es miembro de la investigación, del grupo de investigación en salud, educación y sociedad, y su carrera investigadora se ha centrado en la educación matemática, las ciencias, el STEM y el dominio afectivo. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Raquel, quien ya está conectada en nuestro Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Doctora Raquel, bienvenida. Hola, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Buenas Buenas noches, tardes, casi aquí en España. doctora. Buenas tardes, allí en Colombia. Bienvenida en este evento. Muchas gracias por ser parte de este proyecto ambicioso en donde queremos hacer una reflexión sobre todo lo que es el proceso de las prácticas pedagógicas y su impacto en los procesos de formación independientemente del programa académico que se curse. Entonces, bienvenida, doctora Raquel. Vamos a hacer presentación de su ponencia y posteriormente entonces damos inicio a la ronda de preguntas. ¿Te parece, doctora? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bueno, doctora. La doctora Raquel nos va a participar con su ponencia titulada Proyectos de alcance de la experimentación STEM. ¿Influye la actitud hacia el STEM en los estudiantes de educación primaria? Damos la bienvenida a la ponencia de la doctora Raquel. Les pedimos unos segunditos de paciencia que ya resolvemos un pequeño inconveniente técnico. Hola, buenas tardes. Soy Raquel Fernández, profesora del Departamento de Matemáticas en el área de didáctica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a presentarles en esta tarde esta presentación que se llama STEM Experimentation Outreach Projects: Do It Influence Attitudes Towards STEM in Primary Education Students. Aunque la parte preparada está en inglés, voy a hacer el audio principalmente en español. Entonces, bueno, pues la idea es que se pueda disponer de la información en ambos idiomas. Estoy encantada de estar con ustedes en el International Seminar on Pedagogical Practice y espero que todo lo que voy a contarles pues les sea de interés. Muchas gracias y doy paso a la presentación. Antes de empezar, simplemente para que puedan ponerme cara, pues les dejo mi imagen aquí en esta fotografía para que, bueno, pues no sea tan anónimo y tan impersonal y dispongan de mi imagen. Y en la última transparencia, pues van a poder ver
el contacto y la dirección de correo electrónico. Bien, pues la situación que genera este paper, esta investigación, es el declive principalmente de las matriculaciones en STEM, que como saben es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en STEM careers, es decir, en carreras que tienen que ver con STEM. Cada vez la sociedad actual va necesitando de un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos al respecto de estas materias y, sin embargo, en el área de ciencias de la salud, pues tenemos un exceso de alumnos, interesados en cursar ciencias de la salud, y sin embargo, en el área de carreras tecnológicas, pues tenemos un defecto porque no hay suficientes personas interesadas como las que van a ser necesarias para mover el mundo que nos depara el futuro próximo y el futuro a medio y largo plazo. Algunas de las acciones que se están llevando a cabo, tanto en instituciones como en distintos países, es el promover programas de divulgación, para que a través de los programas de divulgación pues se consiga captar la atención y el interés de los estudiantes. En general se hace con estudiantes en niveles preuniversitarios y lo que se intenta es buscar que estos se sientan enganchados a carreras que tengan que ver con este área STEM. Por ejemplo, en el caso de mi región, yo vivo en la región de Castilla-La Mancha, en España, y tenemos proyectos para los colegios de primaria y de secundaria que tienen que ver con STEAM, que no es solo STEAM, sino también incluye arte y tienen que ver con una enseñanza desde el punto de vista práctico y que involucre la manipulación para atraer al alumno hacia el proceso de su propio aprendizaje. También tenemos un programa a nivel nacional, que es el que mueve el Ministerio de Innovación, de Ciencia, Innovación y Universidades, que es lo hace a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y suele sacar anualmente convocatorias de proyectos de divulgación. Estos proyectos de divulgación, pues una de las áreas que tienen es promover la cultura científica, pero otra es promover las vocaciones científicas en alumnado preuniversitario. Existen también otras instituciones, junto al Ministerio de Educación y la FECID, como la Sociedad Española de Química y algunas otras instituciones privadas que, bueno, pues a menor escala desde luego que la FECID, pues proponen o sacan estas convocatorias de proyectos de divulgación en el ámbito español, en todo el Estado. Con la divulgación ocurría hasta hace pues unos 3 años solamente, que no era considerada como investigación y no era considerada como necesaria, de forma que los proyectos de divulgación en España no estaban considerados a nivel de los proyectos de investigación. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos 2 años y se considera para los universitarios, para el profesorado universitario y para los investigadores, también se considera importante el contribuir en esta línea de divulgación como contribución social y como transferencia del conocimiento y a la vez también en muchos casos como fuente de generar investigaciones, como es el caso de la que yo les voy a presentar aquí. En la mayoría de las investigaciones que se hacen con proyectos de divulgación, o mejor dicho, la mayoría de los proyectos de divulgación, lo que se echa en falta, como reconocen Sadler, Aylan, Bigger y Barry, es que no hay un impacto definido porque básicamente no se mide ese impacto. Entonces, aunque las instituciones están gastando dinero en hacer estos proyectos de divulgación, pues resulta que no se sabe si el tipo de proyecto de una manera o de otra es más o menos efectivo y hacia quién habría que dirigirlo. Eso lo recogen en esta publicación que ven aquí, University-led STEM Outreach Programs, Purposes, Impacts, Stakeholder Needs and Institutional Support at 9 Australian Universities. Ellos lo estudian en su ámbito, que es el ámbito australiano, pero podríamos decir que en todo el mundo donde se desarrollan estos proyectos es escasa la medición del impacto. Se hacen y ya está. Entonces, como no se mide si están funcionando o no, pues pensamos que es una necesidad el ver qué se está haciendo, evaluar estos proyectos y de si de verdad están redundando en una contribución
del aumento de las vocaciones científicas, pero al menos medir en qué están contribuyendo dentro de la cultura científica. Hay pocos estudios, por tanto, que midan en algunos programas de divulgación que se están haciendo qué está funcionando. Yo he recogido algunos de una búsqueda bibliográfica que he realizado pues, recientemente para preparar esta comunicación, entre otras cosas, como el de Siego y Sulaiman, que informan de que los programas que involucran STEM, Engineering Design, o sea que tienen un diseño de procesos de ingeniería con 10 graders, que serían pues alumnos de aproximadamente 16 años, que como ven aquí, pues en dos escuelas rurales de Malasia, dicen que las acciones que ellos, de las que ellos hablan duraban 2 horas, las intervenciones, llamaríamos, duraban 10 horas, y los investigadores solamente administraban un post-test. En los resultados que obtenían, ellos observaban que había una mejora en las actitudes de los estudiantes y también en las higher order thinking skills, es decir, en el pensamiento de orden superior se veía mejorado por esa participación en el programa STEM con un corte de ingeniería. Por otro lado, Flash, Allen, Mack y Clement informan de que en el programa que ellos llaman Big Orange STEM Saturday, conecta estudiantes de educación secundaria con expertos, este ocurre en Tennessee, Estados Unidos, y lo que dicen es que lo hacen a través de una librería, lo hacen los sábados, por eso se llama Saturday, claro, pues trabajan los sábados con una serie, con niños y con especialistas, pero en un contexto que no es la escuela, sino una, perdón, he dicho librería, quería decir biblioteca, en una biblioteca, y los resultados que ellos dicen que obtienen es que mejoran las comunicaciones entre la escuela y el mundo real, pero son reflexiones de los autores porque no recogen ninguna evidencia científica, no hay ninguna medida. Son las reflexiones de lo que ellos creen que ocurre cuando ese programa se está desarrollando. Por otro lado, Fitzhallen y Brown se focalizan en desarrollar un programa de ingeniería que vaya a las escuelas, pero que se ha llevado a través de estudiantes de ingeniería. Y lo que hacen es medir qué es lo que ocurre en esos estudiantes de ingeniería. Y ellos observan que estos estudiantes, para estos estudiantes que son los voluntarios en las escuelas, tienen resultados positivos sobre su motivación y su compromiso, su comunicación científica y también sobre la puesta en contexto, digamos, de qué es necesario para enseñar y para aprender ciencia. Esto ocurre también en unas universidades en Australia. Por otro lado, se agarran a Talicio, Falkenberg, Pulford y Holmes y hacen una revisión de la influencia que tendría incluir arte, y aquí estaría lo que al programa que me refería, que sí que tenemos en Castilla-La Mancha, el STEAM con A, introducir el arte en la enseñanza de la ciencia y en la divulgación científica. Y lo que ellos observan es que tiene efectos positivos para alumnos K-12, lo que sería en España la educación primaria, que es con los alumnos que trabajamos en esta investigación, nosotros también, y tiene también un resultado positivo para el desarrollo del concepto de la profesión científica. Porter, por otro lado, informa sobre un programa que se dedica a utilizar impresoras 3D y a imprimir con ellas recursos para los laboratorios de los estudiantes de educación secundaria. Trabaja con los estudiantes en el diseño de herramientas de laboratorio y también sin evidencias científicas, como en otros casos anteriores, el autor pues, reflexiona y concluye que es una manera efectiva de ayudar a los estudiantes a descubrir la tecnología y los elementos principales del trabajo de laboratorio. Pero no hay evidencias científicas, como digo. Como ya decía en el primer artículo, no están analizados los proyectos de divulgación y por lo tanto no se sabe bien qué tipo de actividades van a contribuir a mejorar la motivación, si es que alguna lo hace. Entonces, en este caso, lo que estudian Clark, Sharma y Schiller es un programa de hands-on activities que duran 3 horas, que se centra en fisiología y experiencias basadas en la fisiología. Trabajan con estudiantes preuniversitarios en Nebraska
y lo que hacen es hacer a los participantes descubrir y plantear preguntas sobre las sesiones que son grabadas. Y ellos lo que hacen es que analizan esas preguntas y las separan en dos categorías, las relacionadas con la carrera científica y con el contenido científico, y lo que concluyen es que los alumnos, a través de estas experiencias, pues generan una mayor satisfacción hacia la carrera científica. Y por lo tanto consideran que este programa es efectivo en generar al menos un interés a corto plazo en las carreras de contenido científico y en este caso de contenido STEM. También hay proyectos STEM que se desarrollan en España, en concreto pues el grupo con el que trabajo, llevamos trabajando varios años, desde 2012, en distintos proyectos de divulgación y tenemos algunos resultados ya publicados, como es este que ven aquí, mejoran los proyectos de divulgación con experimentación en la actitud hacia las clases de ciencias. Y nosotros lo que medimos fue que cuál era esa mejora que se observaba en estudiantes de distintas edades, de sexto de educación primaria, que serían como sixth graders, tercero de educación secundaria obligatoria, que serían como ninth graders, y primero de bachillerato, que serían como tenth graders. Y este proyecto STEM que nosotros hacemos basado en el trabajo de experimentar de investigadores de universidades y de centros de investigación español que se acercan a las escuelas, bajo la solicitud de la propia de las propias escuelas y hacen experimentos con los niños. Hicimos un análisis solamente post-test, por lo tanto no había un pretest para poder comparar y tampoco teníamos grupo experimental o grupo control, había solamente el grupo que participaba y en este trabajo lo que nosotros observamos fue que había una actitud positiva hacia las ciencias en los estudiantes de educación primaria mayor de la que observábamos en los estudiantes de educación secundaria obligatoria y en los estudiantes de bachillerato. En concreto, en los que se observaba una actitud más negativa eran los de los estudiantes de educación secundaria obligatoria, en lo que serían los ninth graders. Para intentar obtener información al respecto de qué tipo de actividades podrían contribuir más al desarrollo de la vocación científica, pues Penix, Denbrock y Taconis estudian el efecto de STEM Outreach Activities de naturaleza distinta sobre la motivación de los estudiantes. Trabajan con una muestra de 729 estudiantes en Estados Unidos y Holanda, Países Bajos, en distintos contextos. Y lo que concluyen es que la naturaleza o el tipo de actividad y el contexto influye en la motivación intrínseca, pero al respecto de la naturaleza del programa no hay tanta información. Es decir, que influye más en la actividad concreta que el programa que es algo más amplio que la propia actividad en general. En cuanto a los factores que podrían mejorar o perjudicar el efecto que pudieran tener los proyectos de STEAM, de fomento de vocaciones científicas, pues no hay muchas referencias en los estudios que hemos revisado, ni al respecto del sexo, ni del contexto escolar, ni de los estudiantes foco hacia los que va dirigido. Todos los proyectos, sin embargo, sí que tienen en común, todos la literatura revisada sí que tienen en común que están centrados en estudiantes preuniversitarios y que se consigue modificar de manera más positiva la motivación o la actitud en los estudiantes más jóvenes. Por lo tanto, parece claro que habría que estudiar qué pasa con las actitudes de los estudiantes, si influyen y se genera un cambio en su motivación a través de las carreras, de las actividades STEM, de los proyectos STEM, y si esto podría contribuir a que ellos finalmente elijan esa carrera. Hay un estudio hecho por Maltis and Tai que recoge que la asociación entre las experiencias educativas y los grados que se cursan después en la universidad, y parece que sí que existe esa relación y por lo tanto podría ser que provocando o proporcionando a los estudiantes experiencias positivas al respecto de las STEM, pues esto contribuyera a que después en un futuro ellos pudieran decantarse por elegir estas carreras en la universidad. Entonces, en nuestro caso, en esta presente investigación, lo que vamos a hacer es medir la actitud de los estudiantes y lo medimos respecto a las matemáticas y respecto a las ciencias. ¿Por qué? Porque como vamos a trabajar con estudiantes de educación primaria, las áreas STEM, las materias STEM que tienen el currículo español
recogidas son las que se llaman así, el área de matemáticas y el área de ciencias de la naturaleza. ¿Por qué estudiamos la actitud? Bien, pues la actitud, como dicen Malte y Santei, influye en lo que uno va a hacer en el futuro, y si tiene experiencias positivas, eso le genera que pueda decantarse por eso. Entonces, esa actitud está recogida dentro del dominio afectivo. El dominio afectivo no solo se constituye por la actitud, sino también por las creencias y por las emociones. Pero nosotros nos vamos a decantar por la actitud. Y vamos a intentar medir en esta actitud si ella puede ser modificada a través de la participación en proyectos STEAM basados en la experimentación. Y vamos a trabajar con alumnos preuniversitarios, en concreto con alumnos de educación primaria, de los últimos dos cursos, quinto y sexto. En concreto, información sobre el proyecto que les presento aquí está recogida en este libro, que también está publicado por la editorial Aljibe y que se llama Ciencias Creativas. Aquí hemos recogido 18 guías con las que poder trabajar con una intervención similar a la que proponemos en este paper y que son las que hemos desarrollado para tomar las medidas pre y post. Entonces, la intervención, aunque yo aquí voy a poner un esquema muy corto, pues está recogida de manera bastante más amplia en este libro. El primer objetivo es explorar si el proyecto de investigación hace que los alumnos tengan actitudes más positivas hacia las matemáticas o las ciencias, o más negativas, pero si tiene algún efecto. Y el segundo objetivo es medir si este efecto pudiera ser más o menos grande o pudiera correlacionar de alguna forma o covariar con factores que son el sexo, la ruralidad o urbanidad de la escuela, el tipo de escuela dentro de las state-funded schools o state schools, es decir, escuelas, lo que en España llamamos escuelas, state-funded schools serían escuelas concertadas y state school, escuelas públicas, y el maestro. ¿Cuál de estos factores influye, si es que alguno de ellos influye? Para ello hemos diseñado un cuasi-experimento, porque lo que hemos visto a lo largo de la revisión bibliográfica es que no hay ningún estudio en el que se haya hecho una toma de la actitud antes de participar en el experimento y después, y con un grupo experimental y un grupo control, para poder comparar en qué medida el proyecto puede actuar. Por lo tanto, trabajamos en este caso con un cuasi-experimento que tiene un diseño más robusto y más fuerte que los estudios que se han realizado previamente, que aunque eran pocos, además eran pues relativamente débiles. Y hacemos también un análisis cuantitativo, descriptivo e inferencial. La muestra está compuesta por 453 estudiantes de entre 9 y 12 años, que son estudiantes de quinto y sexto de educación primaria. El criterio para recoger la muestra, para formar parte de la muestra, es que hayan rellenado el instrumento completamente, y de estos 453 hay 274 en el grupo experimental y 179 en el grupo control. La composición en particular de estos 274 del grupo experimental, pues hay 144 chicos y 130 chicas, 138 son estudiantes de escuela rural y 136 de escuela urbana, 72 son alumnos de escuela concertada y 202 de escuela pública. Y en el grupo control, pues son 179, de los cuales 89 son chicos, 90 chicas, 121 estudiantes de escuela rural y 58 de urbana, y 58 de escuela concertada y 121 de escuela pública. Como sabéis, en España hay una mayoría enorme de escuelas públicas y solamente en las ciudades grandes hay algunas escuelas concertadas y también algunas privadas completamente, pero la mayoría de las escuelas en la inmensa mayoría del territorio español son escuelas públicas. El instrumento que elegimos está validado en algunos estudios previos que realizamos. El primero está publicado con un estudio realizado con maestros sobre la actitud hacia las matemáticas, y tiene un alfa de Cronbach de 0.743, y el segundo está publicado en el estudio al que me refería anteriormente, que también está dedicado a este proyecto de investigación que planteamos aquí, a este proyecto de divulgación, que está publicado en la revista de Educación, y tiene un alfa de Cronbach 0.804 para nuestra muestra. Por lo tanto, son valores de consistencia interna muy, muy razonables para el ámbito de las ciencias sociales. Podéis ver los 10 ítems del instrumento que utilizamos para la actitud hacia las matemáticas.
que está basado en el instrumento llamado Actitud hacia las matemáticas de Elena Eumendi, publicado en Mensajero en 1992, pero cuyo estudio en esa publicación a la que me refería anteriormente, nosotros hicimos el análisis factorial y nos salían que solamente estos 10 ítems estaban relacionados con un factor que principalmente era la ansiedad. Por lo tanto, este instrumento se mide de manera que cuanto más bajo sea el score, es decir, cuando más baja sea la puntuación, más alta es la actitud hacia las matemáticas. Y estos otros son los ítems del instrumento que utilizamos para la actitud hacia las ciencias en la escuela. Lo habíamos utilizado ya y validado en el estudio que realizamos también con estas intervenciones en este mismo proyecto de divulgación, que no he dicho el nombre, pero que se llama Conocer la ciencia hoy abre las puertas del mañana y del cual llevamos varias ediciones. Ya está utilizado y se generó a partir del cuestionario ROSE, de Relevance of Science Education, que se viene realizando en distintos países de manera, ahora actualmente de manera colaborativa, y cogimos los ítems del apartado maíz. Podemos usar y lo que hacemos es dejar a la vista esos materiales en el grupo clase de los alumnos. Planteamos preguntas que están dirigidas hacia el objetivo del experimento que queremos que los chicos vayan intentando diseñar en su cabeza. Entonces los estudiantes proponen una respuesta que se debate entre todos y con la que se llega a un acuerdo. Entonces, como clase completa, se emite una hipótesis para confirmar o denegar o contrastar, al menos, con los materiales entonces que ellos tienen a su alcance, es con los que proponen cómo comprobar esa hipótesis, y ellos se distribuyen en grupos. Después, en esos grupos desarrollan el experimento, hay un análisis de los resultados que confirma o no la hipótesis, y después en un póster hacen una recogida de lo que ellos han hecho, de si les ha llevado o no a la confirmación de esa hipótesis y de cómo explicarían ellos por qué ha ocurrido eso, haciéndose después una apuesta en común. El análisis de los datos se realiza con el paquete Statistical Package for Social Sciences, conocido como SPSS, con la versión 24. Se hace un análisis de las variables cuantitativas y se obtiene mediante el test de Kolmogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk, según el número de componentes de la muestra, tanto para el grupo experimental como para el grupo control, que las variables tienen un p-valor inferior a 0,000. Por lo tanto, los tests que se van a realizar son no paramétricos para la estadística inferencial y además se va a hacer también un análisis del tamaño del efecto. Bien, en esta figura mostramos ya los primeros resultados al respecto de la actitud hacia las matemáticas, que es la que veis como ASM, y la actitud hacia las ciencias, ASS. Pre designa la que había antes de realizar la intervención y post la que hay después de la intervención. EG es para el grupo experimental y CG para el grupo control. Entonces, en esta primera parte de aquí, se ve en las primeras columnas, se ve que en la actitud hacia las matemáticas, he dicho que cuanto más negativa era, cuanto más pequeño era el valor, era más positiva, pues se ve que al comparar el pre y el
PRE en el grupo experimental y grupo control, pues los valores no son los mismos, y tampoco al comparar el PRE y el PRE en el grupo experimental y en el control en la actitud hacia las ciencias. Ese es un valor de variables extrañas que ya vemos que estamos partiendo de un punto distinto y que, por lo tanto, pues va a tener que ser tenido en cuenta en la discusión, aunque son variables que no hemos controlado. Para comparar si el pre y el post en el grupo experimental y el pre y el post en el grupo control son distintos, pues comparamos ahora pre y post en las dos primeras columnas y las dos segundas columnas para la actitud hacia las matemáticas, y en el lado de la derecha las dos primeras columnas para el grupo experimental y las dos siguientes para el grupo control, y nos da una idea de ver qué ocurre con la actitud hacia las ciencias. La actitud hacia las matemáticas es menos negativa en el grupo experimental, la actitud hacia las ciencias es más positiva en el grupo experimental, en el post comparado con el pre, y es verdad que nos ocurre que también en el grupo control la actitud hacia las ciencias es un poquito más positiva en el grupo control, pero la actitud hacia las matemáticas es más alta en el control, lo cual quiere decir que empeora, porque, como ya he dicho, el score de la actitud hacia las matemáticas es más positivo cuanto menor sea ese score. Entonces, bueno, pues estos son los resultados que obtenemos. Lo que hacemos después es evaluar si estos efectos que obtenemos, que sí que se tienen sobre la actitud hacia las matemáticas y sobre la actitud hacia las ciencias con este proyecto, se ven afectados además o covarían con alguno de los factores a los que me he referido: sexo, tipo de escuela, ruralidad y maestro. Me quedaba por decir al respecto del efecto que tiene el proyecto sobre la actitud hacia las matemáticas y la actitud hacia las ciencias, cómo es el tamaño del efecto, que, como ya he dicho, lo íbamos a evaluar. Bueno, pues como marco aquí en azul que es muy, muy pequeño en el grupo control, aunque he dicho que había diferencia también en la actitud hacia las ciencias entre el grupo experimental y el grupo, perdón, entre el pre y el post en el grupo control, no así en la actitud hacia las matemáticas. Y lamentablemente tenemos que decir que también el tamaño del efecto en el grupo experimental, tanto para la actitud hacia las matemáticas como para la actitud hacia las ciencias, pues es pequeño, es algo mayor que el que se percibe en el grupo control. Por lo tanto, pues pensamos que la participación en el proyecto tiene algo que ver con estos cambios que se detectan en el post con respecto al pre en cuanto a la actitud hacia las matemáticas y la actitud hacia las ciencias. No me voy a detener en daros los valores de la actitud hacia las matemáticas o hacia las ciencias. Lo que sí me voy a centrar en la columna de la tercera variable, que es el incremento. El incremento en el grupo experimental en la actitud hacia las matemáticas en chicos y chicas, puesto que aquí estamos analizando por sexo, es negativo. También en el grupo control es negativo en los chicos, pero sin embargo es positivo en las chicas. Y en la actitud hacia las ciencias en el grupo experimental, pues es mayor en los chicos que en las chicas. Y es negativo, sin embargo, en las chicas en el grupo control, y también hay una cierta variación en el grupo experimental. Para ver si el proyecto covaría con alguna otra, con alguno de estos factores, hemos utilizado esta columna, la columna de incremento. Cuanto más negativo sea el incremento, cuanto mayor y negativo sea el incremento en la actitud hacia las matemáticas, pues mejor será el efecto, y cuanto más mayor y más positivo sea en la actitud hacia las ciencias, mayor será el efecto, siempre que se dé en el grupo experimental. Si se da en el grupo control, pues también es bienvenido, pero desde luego no será debido a la participación en el proyecto. Lo que vemos, por lo tanto, al respecto del factor sexo, es que en la actitud hacia las matemáticas la participación en el programa afecta igualmente a chicos y a chicas, aproximadamente igual, y sin embargo la actitud hacia las ciencias no hay una variación tanto en el grupo de chicos como en el grupo de chicas, y no afecta, por lo tanto, en la participación en el proyecto. Entonces, el proyecto, participaron en el proyecto, participar en el proyecto, perdón, afecta de igual manera a chicos y a chicas, tanto en la actitud hacia las matemáticas como en la actitud hacia las ciencias. De nuevo, aquí os pido que, en cuanto al tipo de escuela, las concertadas que tienen algo de privadas y las escuelas públicas, os pido de nuevo que miréis esta columna, la columna del incremento. En el incremento se observa que es más pequeño el incremento en la actitud hacia las matemáticas, aunque negativo, para las escuelas concertadas, y algo mayor para las escuelas públicas.
Y en el caso del grupo experimental y la actitud hacia las ciencias, pues se observa un incremento, en este caso más pequeño para las escuelas privadas que para las escuelas públicas también. Por lo tanto, parece, podría pensarse que influye de cierta manera tanto en la actitud hacia las matemáticas como en la actitud hacia las ciencias, el que la eficiencia del proyecto, la efectividad del proyecto es mayor según el tipo de escuela. Y la conclusión es que el tipo de escuela no afecta al programa en el caso de la actitud hacia las matemáticas, pero sí le afecta en el caso de la actitud hacia las ciencias. Aunque, de nuevo, el tamaño del efecto es pequeño, 0,02, que es bastante pequeño. De nuevo, en esta tabla lo que es importante es mirar el incremento. Ahora analizamos la ruralidad de la escuela, si está situada en un entorno rural o en un entorno urbano. Por rural entendemos municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Y aquí lo que se observa es que en el grupo experimental hay pequeñas variaciones, aproximadamente igual en el entorno rural que en el entorno urbano, y también en el grupo experimental hay variaciones aproximadamente de la misma magnitud en el entorno rural que en el entorno urbano. Por tanto, esto nos incita a pensar que no vaya a haber en relación en cuanto a la efectividad del proyecto y el que la escuela sea rural o urbana. Bien, y efectivamente esa es la conclusión, que la participación en el proyecto de experimentación tiene un impacto sobre los estudiantes en sus actitudes hacia las matemáticas y hacia la ciencia en la escuela, que es similar tanto en escuelas rurales como en escuelas urbanas. Los contrastes anteriores, al dividir las muestras en dos, los hemos realizado mediante un test Ullman-Whitney, que es el test equivalente al TED Student, pero para distribuciones no paramétricas, como es el caso. En este caso, sin embargo, como tenemos el factor maestro, pues todos esos alumnos pertenecían a distintas escuelas y además a 22 maestros diferentes, pues tenemos que hacer lo que se llama un test Kruskal-Wallis, que sería el equivalente a una ANOVA para no paramétricas. La participación en el programa, por lo tanto, en este caso no tiene un efecto distinto en términos de que el maestro cambie o no sobre la actitud hacia las matemáticas, pero sí tiene un diferente efecto según el maestro, parece, el proyecto de divulgación en cuanto a la actitud hacia las ciencias. El tamaño del efecto en este caso es el más alto de todos los tamaños del efecto que evaluamos. En todos tienen dos ceros o un cero, pero el número es bastante menor que 5. Sin embargo, en este caso podríamos decir que se aproxima a un tamaño de efecto moderado. ¿Cuáles son las conclusiones entonces? Bueno, pues concluimos que este estudio, como ya habíamos dicho que hay pocos programas de divulgación que estén evaluados y ninguno que hayamos encontrado con esta estructura de diseño más robusto, que es un cuasi experimento con grupo experimental, grupo control, análisis pre y análisis post de la actitud hacia las matemáticas y hasta las ciencias, pues este estudio nuestro llena parcialmente ese vacío que había. Sin embargo, bueno, pues los resultados que obtenemos tampoco son del todo concluyentes. Obtenemos que hay un efecto de ese programa en la actitud hacia las matemáticas. Es algo más alto ese efecto que en la actitud hacia las ciencias, pero también tiene ese efecto. Y luego, pues como ya he contado cuando hablaba en la figura 1, en las variables extrañas, al no partir del mismo punto, el grupo experimental y el grupo control, ni para la actitud hacia las ciencias ni para la actitud hacia las matemáticas, pues son variables que no están controladas y que quedan fuera de las conclusiones que nosotros podamos sacar aquí, o digamos que desvirtúan o debilitan un poco las conclusiones a las que podemos llegar aquí. Que es que sí que tiene efecto en la actitud hacia las matemáticas y hacia las ciencias. Al respecto de los factores que puedan covariar con la aplicación de esta intervención, bueno, pues encontramos que no está asociado o ese efecto no es distinto ni en función del sexo ni en función de la ruralidad o urbanidad de las escuelas. Sin embargo, sí encontramos que el programa tiene un efecto más positivo en la actitud hacia las ciencias que en la actitud hacia las matemáticas en las escuelas públicas, y ese es un aspecto que no podemos contrastar porque no hay otros estudios en los que se haya analizado cómo varía esta actitud o cómo influyen estos programas de divulgación en función de los distintos tipos de escuelas. Y luego también otro resultado que encontramos es que el maestro actúa como un mediador para el efecto del programa, porque parece que el programa tiene más efecto, sobre todo en la actitud hacia las ciencias, en función de quién es el maestro.
Esto ya se sabe, hay muchos estudios previos que dicen que la función del maestro es importantísima en la enseñanza, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a esta profesión. Y es importante destacar aquí que esta era una intervención muy corta y que consideramos que ha hecho que se empiecen a cambiar las actitudes, pero podríamos decir que esto es algo que ocurre en short term, como decía ese otro estudio previo, y que tendríamos que ver si el cambio en la metodología del maestro, el incluir estas ideas que nosotros aportamos y que, como os he dicho, están esquematizadas en la figura 2, pero están recogidas ampliamente en el libro al que hacía referencia, pues incorporar la enseñanza por descubrimiento, el método científico y la investigación en las aulas podría ser positiva tanto para la actitud hacia las ciencias como para la actitud hacia las matemáticas y a largo plazo para la elección de carreras STEM. Sin embargo, no quiero olvidar las limitaciones que también tiene nuestro trabajo, y es que el muestreo no es probabilístico, sino que está constituido por conveniencia, pues por aquellas escuelas que han solicitado participar en el programa, que es un estudio transversal con alumnado de primaria y que, por lo tanto, no sabemos si después ese cambio de actitud va a llevarles a elegir carreras STEM en un futuro. Habría que, si se pudiera, hacer ese estudio longitudinal para ver si eso ocurre. Y lo que sí es cierto es que son necesarios mucho más estudios con una cierta profundidad como el nuestro para analizar qué pasa con las vocaciones científicas y con los proyectos de divulgación y si de verdad contribuyen a la mejora de las vocaciones STEM, o habría que redirigir las acciones y el dinero que se está invirtiendo de otra manera. Bien, pues este trabajo ha podido ser realizado a lo largo de varias ediciones del proyecto Conocer la ciencia hoy abre las puertas del mañana, que yo lideré en el año 2016, que vamos liderando distintos investigadores, y que se hizo en este año con la que os haya servido de, bueno, pues que os haya sido de interés la información, y que si tenéis cualquier duda o queréis colaborar con nosotros, pues que nos lo digáis. Y aquí podéis ver mi contacto en la Universidad de Castilla-La Mancha, raquel.docesar@clm.es, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, retornamos después de la presentación de la doctora Raquel. Bien interesante. Vamos ahora a pasar a las preguntas que habían puesto a la charla. Entonces las vamos a colocar como pregunta en pantalla para que la profesora de igual forma la pueda revisar de manera simultánea. Dice, pregunta, comenta el profesor Arturo. Interesante la propuesta, fortalece la investigación en la educación básica, importante para el fortalecimiento dimensional de los estudiantes. En nuestro país tenemos el programa de Enjambre. Entiendo que es un programa de divulgación también. Del Ministerio de Educación Nacional, donde se buscaba desarrollar competencias científicas con grupos de docentes que trabajaban en secundaria y primaria de las instituciones a nivel oficial. Sí, pues sería interesante. Bueno, yo hago hincapié en eso, en que está bien que los ministerios de educación, de innovación, apuesten por invertir, porque es cierto que es necesario fortalecer la enseñanza STEM, pero también es verdad que es necesario hacer un análisis de qué está pasando con esa inversión que se hace. Y eso es lo que hay veces que en los proyectos se queda fuera y no hay ese análisis. Parece que la divulgación, como no es investigación, no tiene que ser medida, pero sí tiene que ser medido qué se está consiguiendo con ella, desde mi punto de vista. Sí, señora. Tenemos la pregunta de Ángela. Sí, la había visto ahora. Vale. Dice, ¿podrían los proyectos en STEM ser una posibilidad para el desarrollo del soft skill y valores humanos enfocados a la práctica científica ética desde los primeros grados de formación? Pues yo desde luego sí coincido con la respuesta sería que sí. Desde mi punto de vista, los proyectos STEM son proyectos integrales
en los que se abordan cualquier problema que uno pueda encontrar en la vida o cualquier situación que uno pueda afrontar en su vida desde distintos ámbitos, entre ellos el de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y con proyectos más amplios como los que incluyen la A, el STEAM, incluso desde las artes. Entonces, claro que esa visión social y de la ciencia forma parte del ámbito STEM y desde luego que desde mi punto de vista, si el enfoque es globalizado como debería ser, claro que incluye esa parte ética de la ciencia. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos comentario. Marcela Ordóñez nos comenta, muchas felicidades. Estos programas disminuyen las brechas. Sí, evidentemente. Sí, Pues sí, doctora. es cierto, en España, bueno, algunas veces lo hemos hablado el profesor Raúl y yo, la diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas, pues bueno, en España hay regiones que tienen una densidad de población muy baja y yo vivo en una de esas provincias, entonces me preocupa especialmente el hacer llegar a los chicos de mi provincia las oportunidades similares a las que puedan tener otros chicos en zonas urbanas. Parece que en los estudios que nosotros estamos haciendo no tenemos diferencias grandes, pero bueno, yo creo que para ellos es una motivación más. Bueno, perfecto. Doctora Raquel, creo que no hay más preguntas. Le agradecemos el tiempo, le agradecemos su participación. Ha sido valiosa para los objetivos que proponemos desde este tercer seminario internacional en práctica pedagógica. Esperamos que sigan sus líneas de investigación produciendo muy buenos resultados y esperamos que poderla tener a futuro en unas nuevas más versiones de nuestro evento, contándonos sus experiencias investigativas, doctora Raquel. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a los que han estado ahí durante la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Raquel, muy agradecido. Feliz tarde. Igualmente. Bueno, a continuación, continuamos con nuestro programa definido para la segunda jornada de este seminario internacional. Les vamos a presentar en pantalla y les vamos a comentar un poco cómo es la dinámica, dado que en esta mañana se presentaron algunos inconvenientes, algunas dudas. Les reitero, la jornada académica se divide en tres momentos. Se inicia jornada con una conferencia central, como la que acabamos de tener. Ahorita tenemos un lapso intermedio en donde se hacen los trabajos por mesas, en donde se han creado grupos en Meet, a los cuales ustedes pueden acceder en función de sus afinidades, según las temáticas de cada una de ellas. Y posteriormente a la presentación de esos trabajos en cada una de estas mesas, debemos retornar nuevamente a esta canal de YouTube para poder continuar con la conferencia central de cierre. Es decir, tenemos conferencias centrales empezando y finalizando cada una de las sesiones. Entonces, reiteramos, acabamos de finalizar conferencia central. Ahorita damos la transición para incluirnos en los grupos o en las mesas de trabajo mediante reuniones Meet. Y posteriormente que se finalicen las presentaciones en cada una de estas mesas de trabajo, debemos retornar a esta conexión en YouTube para poder finalizar con una nueva conferencia central con la que se cierra la jornada de la tarde. Entonces, ya les compartimos la información, quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan y los invitamos a participar de las distintas mesas de trabajo. En la mesa de trabajo 1, se van a abordar los trabajos asociados al tópico de educación y sociedad. Asimismo, en la mesa de trabajo 2 también se continúa con la socialización de trabajos asociados al tópico de educación y sociedad. Y finalmente, en la mesa de trabajo 3 vamos a continuar con la socialización de trabajos que se presentaron desde esta mañana y se da continuidad ahorita en la sesión de la tarde que corresponden al tópico de matemáticas y estadística. Entonces, los invitamos a todos los participantes a que por favor se vinculen a las mesas de trabajo. Los links ya se los colocamos en pantalla y los esperamos más tarde, al final de la tarde, nuevamente en nuestro canal de YouTube para poder disfrutar de la conferencia de cierre. Feliz tarde.
Bueno, continuamos con nuestra transmisión en la jornada de la tarde y vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de las estaciones de trabajo o mesas de trabajo. Vamos a ingresar a la sesión MID correspondiente a la mesa 1, cuyo tópico es Educación y Sociedad. Importantes en términos de redimensionamiento y rediseños curriculares. Fíjense que estas intervenciones, que si bien se pueden potencializar en función de un acompañamiento y una mejor mediación digital y unos soportes digitales, no exclusivamente dependen de esto. Y potenciar estos escenarios, estos rediseños curriculares, estas apuestas en función de desarrollo de habilidades y de competencias y no de centrarnos en contenidos, por ejemplo, favorecen y fortalecerían un desarrollo social sostenible, obviamente anclado y relacionado con todas y cada una de las particularidades de cada uno de estos países. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Le dejo una preguntita para que por favor nos la responda por el chat. Dice Yolanda Gaitán, ¿qué se puede decir de la educación 5.0, de la cual la CEPAL trata junto a temas como gamificación, conciliación y participación activa del estudiante? Entonces, profe Oscar o la profesora Marcela, por favor, le contestan a través del chat. Vamos claro a dar. Sí, muchas gracias. A usted, muy amable. Daremos continuidad a Javier Mauricio Ruiz Galindo con la ponencia Una lectura simbólica al pacto de convivencia escolar desde la socioestética y la civilidad. Nacional en práctica pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander, con sede en la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Se denomina una lectura simbólica al pacto de convivencia escolar desde la socioestética y la civilidad. La presente investigación en curso busca identificar, interpretar, comprender los significados que le otorga la comunidad educativa al pacto de convivencia escolar. Búsqueda que ha revelado una tensión entre currículo oculto y currículo institucional. El enfoque que se ha diseñado tiene como fondo develar las formas socioestéticas como formas de reproducción escolar en desarrollo de subjetividades adaptadas al ejercicio ciudadano de civilidad. Para llegar a este fin, se propone como objeto de estudio el pacto de convivencia y como criterios de observación el de la estética, la civilidad y la escuela. El marco teórico recoge como idea central que el ejercicio social es una construcción intersubjetiva de realidades y la escuela se erige como un dispositivo reproductor de subjetividades. Autores como Berger y Luhmann apoyan la comprensión de la práctica subjetiva mediada por intersubjetividades como construcción, no solo de la realidad objetiva, sino como construcción de subjetividades. Adicionalmente, se apela a Habermas para comprender el ejercicio intersubjetivo del lenguaje. Por otra parte, esta construcción social de realidad condiciona el gusto, determinando las formas estéticas que condicionan en gran medida los hábitos propios de las comunidades sociales, de manera que estas formas culturales despliegan representaciones sociales como fenómeno que puede ser decodificado y comprendido desde el análisis del discurso simbólico. Es aquí en donde el ejercicio de comprender la estética como una relación social abandona la subjetividad y se interna en la intersubjetividad. Este paso se realiza con la guía de Kant, Schiller, Keynes, Marx y Adorno, quienes permiten extender una ruta epistémica para desarrollar el escenario de la estética social. Asimismo, se adopta una línea de formación ciudadana, ya que este es el modelo discursivo en que se reproduce la escuela, determinando el gusto y la emoción en el escenario de la civilidad. Es así
cómo desde la experiencia sensible mediada por la aiestesis se busca en la interpretación simbólica que los sujetos desarrollen en el pacto de convivencia un recurso construido intersubjetivamente y que recoja las tensiones entre lo público, el ejercicio de los ciudadanos y la subjetividad, en el cual se construye intersubjetivamente el deber ser que busca la comunidad educativa para interactuar con otras esferas identitarias. Objetivos. Partiendo de los criterios de observación, escuela, estética y civilidad que se despliegan sobre el objeto de estudio, que es el pacto de convivencia, se busca responder a la pregunta: ¿qué significados otorga la comunidad educativa al pacto de convivencia escolar? Y como objetivo general se propone comprender los significados que la comunidad educativa le otorga al pacto de convivencia, su incidencia en la formación de subjetividades ciudadanas y el ejercicio de prácticas intersubjetivas en clave de una estética civilista. Como objetivos auxiliares se propone interpretar las formas discursivas que encierra el pacto de convivencia para favorecer la construcción de un tipo de estética civilista como forma de sujeción. Y finalmente, identificar las características de las prácticas socioestéticas que otorgan significación al pacto de convivencia en su relación con la construcción social de la realidad. Finalmente, comprender el contenido simbólico que se desprende de las relaciones entre el ejercicio de lo público, lo ciudadano y la construcción de identidades en el escenario escolar. Con esta intención comprensiva que orienta el proyecto de investigación, se parte de un enfoque histórico-hermenéutico de Habermas, el cual define el proceso investigativo desde las teorías sociológicas como el de la construcción social de la realidad, que propone Berger y Luhmann, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt alemana, y los usos del lenguaje en tanto discursos que son susceptibles de ser analizados desde sus significados, como lo propone Bloom. Lo anterior, en el marco de la idea de escuela con eje en los conceptos de currículo oculto e institucional, como lo proponen Jackson y Torres. De esta forma, se desarrolla el marco teórico en cuatro títulos. Primero, construcción intersubjetiva de la subjetividad. Segundo, lenguaje, intersubjetividad y realidad. Tercero, de la estética a la socioestética, una práctica de civilidad. Y finalmente, escuela y tensión entre currículo institucional y currículo oculto. Brevemente, en relación a la metodología, se propone cualitativa desde un enfoque hermenéutico, es decir, que desde esta se intervienen las complejidades del lenguaje por medio de un análisis del discurso simbólico. Este se realiza a través de entrevistas etnográficas aplicadas a algunos miembros de la comunidad educativa hasta agotar su percepción sobre el objeto de estudio. Adicionalmente, en el método se realizan preguntas semiestructuradas en las que se entrecruzan los objetivos auxiliares, sus subvariables derivadas y las imágenes radicales del interaccionismo simbólico, en la búsqueda de características tanto particulares como comunes en la reflexión socioestética y de civilidad para la comprensión simbólica del pacto de convivencia. Es decir, que desde el presente estudio, el análisis del discurso se encuentra en el escenario del interaccionismo simbólico. El interés se centra en comprender el lugar del contenido simbólico que tiene el pacto de convivencia en el imaginario de la comunidad educativa y cómo estos discursos simbólicos se desplazan en el currículo oculto, en el
de la movilidad académica, la formulación de programas de doble titulación, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del currículo, así como la conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de calidad de la educación superior, entre otros. El problema se plantea desde la necesidad de internacionalizar la educación superior en el marco de la construcción del conocimiento, en el cual la UNESCO, el MEN y las instituciones de educación superior generan lineamientos que en algunas oportunidades son instrumentalizados para cumplir objetivos o estándares a fin de ofrecer y acercar al mercado laboral a sus estudiantes, docentes, investigadores y egresados. Para nadie es un secreto que la pandemia desnudó las falencias del sistema educativo, pero también generó la apertura abrupta a espacios que lentamente eran explorados por los que integran la comunidad educativa y ahora están a la mano de entidades. Pero para ello implica poseer competencias genéricas y específicas a fin de poder incursionar de manera específica en el campo de la internacionalización del conocimiento. Muy bien, en este orden de ideas es concebido el presente artículo, cuyo objeto es resaltar la importancia de la internacionalización de la educación superior mediante la construcción del conocimiento. Se desarrolló con criterios cualitativos que aplican metodológicamente la investigación documental, basado en fuentes de información que permitieron el análisis pertinente que aparece en las secciones denominadas reflexiones basadas en la conceptualización, el valor agregado de la gestión del conocimiento, resultados y discusiones y conclusiones de recomendación. Voy a darle paso a mi compañera de equipo, Karen Liz. Y vamos a dar continuidad a nuestra ponencia en esta oportunidad con los referentes teóricos y las teorías que sustentan nuestro artículo de investigación. En este caso, la incidencia de la globalización como aquel proceso inminente y esa tendencia y un papel protagónico en esta sociedad del conocimiento. La internacionalización puede ser vista desde diferentes ámbitos, el económico, social, el ambiental, cultural e incluso el político educativo o la liberación del comercio, sino también aquellas barreras culturales o aquellas barreras que implican la adaptación de sus productos para lograr el éxito y el posicionamiento de los mismos. De acuerdo a la Asociación Internacional de las Universidades en el 2012, la internacionalización, de acuerdo a lo propuesto por la globalización, ha generado todo un contexto interno en donde son las tecnologías de la información y las comunicaciones quienes se encargan de enlazar y articular todo lo que ha conllevado el crecimiento de este proceso. Teniendo en cuenta el ámbito empresarial, como lo cité anteriormente, es importante reconocer la escuela del modelo Upsala de justificar que existen ciertos factores determinantes para que las empresas logren. Estos factores determinantes están relacionados con el contexto y con la situación interna de la empresa. Ese nivel de experiencia ha permitido que a partir de este posicionamiento en el mercado logren de forma gradual avanzar y lograr consolidar sus productos o sus servicios en los mercados donde se propongan. Por otra parte, es importante resaltar lo que aportan Fernández y Russo, Araya, Quiroz y Ruiz, en marco de lo que ha representado la internacionalización en las instituciones de educación superior, en donde a partir de todos estos escenarios, el contexto del desarrollo organizacional, se presenta una perspectiva internacional e intercultural, que sumado con lo que refiere el comportamiento de las funciones sustantivas dentro de una institución de educación superior, dada la importancia de la extensión, la investigación y la docencia, se logre un conglomerado de atributos que permiten que los profesionales que se están formando allí de una u otra manera contribuyan a la internacionalización en un contexto del mundo globalizado. La mundialización y los cambios recientes en la presentación internacional de servicios en la educación superior originan nuevas excepciones o nuevos retos donde tenemos que ir más allá, donde hay que pensar en una educación para el futuro, una educación sin fronteras. Una metodología de tipo cualitativa e investigación documental que, según la revisión de fuentes, mediante la búsqueda de los datos, proceso que permitió analizar los resultados de cómo Colombia avanza desde el frente de la educación superior en cuanto a calidad educativa. Además, el interés del Estado en implementar un proceso de internacionalización, permitiendo concluir que la innovación es un elemento clave en el éxito y que es la universidad en la que debe articular las necesidades propias del estudiante, docente, investigador, egresado y la sociedad con los cambios en el ámbito nacional, regional, local y lógico internacional, lo cual implica aumentar la inversión pública
y la inversión privada, según las exigencias del entorno globalizado. Para ello se tomaron referentes como Martínez Miguelés en el libro Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, Báez y Pérez, el método cualitativo de investigación desde la perspectiva del marketing, Talazar y Arenas, métodos y técnicas de investigación y la apertura de las ciencias sociales, Gabriel Ortega, cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de publicación. Doy paso para las conclusiones. Las conclusiones y las recomendaciones del artículo es que la educación tiene una directa incidencia en el proceso de internacionalización de una localidad o nación y su papel es protagónico en un escenario globalizado. Son grandes las oportunidades que ofrece la internacionalización de la educación superior. Sin embargo, también presenta algunas amenazas cuando la entidad cultural local o regional no se fortalece. Al respecto, se requiere formular una política estatal eficaz para la internacionalización de la educación superior encaminada a fomentar la inserción de la educación superior colombiana en el contexto mundial. La política de internacionalización debe focalizarse en diferentes niveles de desarrollo que considere la diversidad de las instituciones de educación superior, su naturaleza jurídica, su entorno local o regional y su proyecto educativo institucional. En esencia, la calidad educativa en las universidades debe estar centrada en la construcción del conocimiento en todas las áreas del saber, dentro de una visión estratégica de la internacionalización que requiere un análisis de la cultura, del entorno y de las capacidades institucionales. Es esencial que las universidades se comprometan en la formación de estudiantes con capacidad de vivir y trabajar en una comunidad global, conscientes de su papel internacional en la nueva sociedad del conocimiento. El papel del docente es fundamental como facilitador del conocimiento mediante la articulación del estudiante con y su entorno social, económico, ambiental, político y cultural. En la educación superior, el proceso de innovación debe permitir elevar los niveles productivos y competitivos de la población educativa en una economía del conocimiento. El modelo constructivista del conocimiento tiene como propósito fundamental desarrollar actividades que promuevan la construcción gradual de los conocimientos en todas las áreas del saber mediante una comunicación empática e interactiva en el aula de clase que propicie la participación de todos los actores. En el quehacer universitario es de vital importancia desarrollar mecanismos que permitan a docentes y estudiantes potenciar el conocimiento mediante la estrategia de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento va encaminada a la internacionalización que conlleva una presencia consolidada en los estudios internacionales. El periodo se consigue como un proceso gradual de aprendizaje fundamentado en el acopio de una base de conocimientos a través de la experiencia de los actores involucrados, sociales como privados. Los resultados hallados durante la investigación señalan avances significativos de la educación superior en Colombia respecto de mejoramiento de la calidad educativa, acreditación y procesos investigativos. La investigación en la educación superior propicia la construcción y gestión del conocimiento dentro del marco de la globalización. Las universidades y todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje están obligados a implementar el modelo constructivista y desmontar gradualmente el modelo conductista. En otras palabras, un modelo más práctico que teórico. Los currículos deben tener pertinencia con las expectativas y necesidades del contexto global, lo cual es motivo de preocupación, dado que deben garantizar los lineamientos de calidad que aseguren su coherencia. Es preciso aumentar la inversión pública y privada para fortalecer la relación universidad-estado-empresa y fomentar el desarrollo e internacionalización de sus servicios y productos. Las universidades colombianas no mejoran su posición. Y es necesario que todos hablemos un mismo lenguaje, que todos podamos entender a qué nos estamos refiriendo, que esos errores y esas dificultades que pueden ser en este caso, como lo menciono por como ejemplo, puede ser la parte del lenguaje, estén interfiriendo en estos procesos. El entorno de los sujetos, entendido en este caso los sujetos son nuestros estudiantes, puede estar favoreciendo o imposibilitando la presencia de dificultades. Por ejemplo, para algunas personas que tienen experiencia o que han trabajado en la parte rural,
o comparado con personas, con profesores que pueden estar trabajando solo en la ciudad, pueden considerar o podemos considerar que una dificultad para nuestros estudiantes a partir de las condiciones que se están dando en este momento es precisamente la conectividad, el acceso a internet. No todos los estudiantes que están en la zona rural pueden tener acceso al internet y no todos los estudiantes tienen la misma facilidad incluso en las ciudades. Pero estos son situaciones que se pueden ir dando y nosotros tenemos que tener en cuenta el entorno. Esto es simplemente por colocar un ejemplo. En el proceso de aprendizaje, estoy diciendo que los contenidos surgen dificultades y esas dificultades son una preocupación para los docentes. Obviamente, como docentes, siempre nos estamos preguntando cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer cambios en nuestra práctica para poder llegar de una manera más cercana, más dinámica a los estudiantes y facilitar su proceso de aprendizaje. Definitivamente debemos recorrer o debemos pasar por el proceso de reconocimiento de errores y dificultades para poder plantear solución a esto que estoy diciendo, que son las mejoras correspondientes. El aprendizaje puede ser entendido como un proceso de construcción y reorganización cognitiva. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos reorganizando nueva información para poder dar espacio a esos nuevos aprendizajes que nos va llevando la vida diaria. En este momento, por ejemplo, una reorganización y una construcción de conocimiento es todo lo que tiene que ver con las medidas de protección. ¿Y por qué? Porque no es de forma individual, es una construcción, es entender, es reorganizar toda una mecánica y toda una cotidianidad que nosotros veníamos desarrollando para adaptarnos a una nueva situación que se nos ha presentado. Los errores y dificultades son una preocupación de los docentes al avanzar a un nuevo tema. Y no todos los estudiantes, estaba mencionando hace un momento, aprenden al mismo ritmo. Entonces, no es tan fácil llegar a establecer si todos los estudiantes tienen el mismo nivel de aprendizaje, las mismas condiciones o aprendizajes mínimos, por decirlo de alguna manera, para poder tener las bases suficientes de un nuevo tema. Estas son algunas de las situaciones, algunos de los problemas que nosotros nos encontramos, y fíjense que en todos ellos está presente la parte del error y las dificultades. Los objetivos que nos hemos propuesto son los siguientes. Como objetivo general, describir la articulación de los errores y las dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes a partir de la clasificación de errores realizada por Henry Radalf y la clasificación de dificultades planteada por Martín Socas. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero es identificar el marco teórico conceptual de la evolución y aplicación de la clasificación de los errores que fue realizada por Henry Dahl. El segundo, identificar el marco teórico conceptual de la evolución y aplicación de la clasificación de las dificultades planteada por Martín Socas. El tercer objetivo específico es describir las variables que se articulan a partir de la aplicación del procedimiento de investigación documental. ¿El qué justifica?
Bueno, muy buenas tardes. Seguimos en esta segunda sesión del Seminario Internacional en Práctica Pedagógica, ISPP 2020. Queremos invitarlos a los compañeros asistentes que por favor se ha estado circulando el link de acceso para registrar la participación o la asistencia a nuestro evento. Recuerden que debemos registrar asistencia en el formato está para la jornada de la mañana y para la jornada de la tarde. Por favor, hacer el registro en ambas jornadas, por favor. A la fecha llevamos 227 registros de asistencia. Estamos esperando que los demás compañeros terminen de hacerlo. Bueno, en vista de las dinámicas que se dieron en las mesas, ya la totalidad de mesas de trabajo han finalizado su proceso. Entonces ya estamos conectados. Le damos la bienvenida al doctor Alexander Javier Montes Miranda, quien nos acompaña del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de la República Dominicana. Bienvenido, doctor Alexander. Un saludo muy especial a la Universidad Francisco de Paula Santander y a los académicos que están al frente de este congreso importante, de este seminario que ya tiene una tradición especial para Colombia y para los maestros investigadores en el campo de las prácticas pedagógicas. Ajá, doctora, les tenemos envidia de ver esas palmeras como están a tu espalda haciéndote sombra. Bueno, sí, digamos que está el Caribe tranquilo. Bueno, menos mal, porque había temporada de huracanes. Cuidado por allá. Sí, por eso está tranquilo hoy. Bueno, vamos a hacer la presentación entonces. Ya damos el saludo y bienvenida al doctor Alexander. El doctor Alexander es doctor en Ciencias de la Educación, postdoctor en Educación, investigador invitado por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de Santo Domingo, República Dominicana. Es investigador del Grupo de Investigación RUECA, clasificado como investigador asociado por el Ministerio de Ciencias en Colombia, para académico del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación en Colombia y de Colciencias, profesor invitado en varias universidades colombianas en programas de formación postgradual, y sus trabajos de investigación han sido publicados en diferentes revistas científicas, tanto a nivel nacional como internacional, y sus líneas de trabajo son básicamente la calidad de la educación y las políticas educativas. Doctor Ale, si bien lo consideras, vamos a dar inicio con tu presentación, cuyo título tiene El papel de la investigación evaluativa en la consolidación de la política y programas educativos. ¿Te parece? Claro que sí, adelante. Perfecto, doctor Alex. Un abrazo. A todos los invitados de práctica pedagógica que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander, para todos los ponentes, los invitados y todos los que están escuchando estas presentaciones que nos convocan en la reflexión de las prácticas y de los procesos sobre lo que hacemos cotidianamente y lo que nos gusta y lo que nos Bueno, les pedimos un poquito de paciencia a nuestros asistentes y participantes. Asimismo, pues estas cosas suelen pasar y forman parte de la cotidianidad cuando se hace transmisión en vivo. Ya estamos resolviendo las dificultades técnicas para poderles garantizar la presentación de la mejor calidad.
especial los invitados a este importante congreso. De práctica pedagógica que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia. Para todos los ponentes, los invitados, estas presentaciones, un saludo muy especial que nos convoca a procesos de enseñanza sobre lo que hacemos cotidianamente de manera muy especial. En ese contexto, hoy voy a presentar una disertación sobre el papel de la investigación evaluativa en la construcción de las políticas y programas educativos. ¿Cuál es la relación y cómo enfocar las metodologías de evaluación de programa de manera tal que se proyecte la investigación a la funcionalidad o a una de las funcionalidades que es la ayuda de gobiernos y de la política en términos generales? En muchos casos hacemos investigación para saber cómo está un proceso, para entender una situación o un fenómeno, y en otras para evaluar ese fenómeno, pero hay maneras distintas de enfocar una evaluación. Y en eso quiero conversar el día de hoy, es el sentido de cómo enfocar las investigaciones que empleen las metodologías de evaluación de programa para que puedan ayudar a las personas que dirigen, a los líderes de los contextos educativos, universidades, instituciones generales e incluso a nivel de políticas nacionales, para que esas políticas puedan reinventarse en su implementación y puedan poder avanzar en el cumplimiento de las metas, que es a fin de cuentas lo que nos interesa. Mi nombre es Alexander Montes, como ya lo han visto en la programación, yo soy profesor e investigador, invitado en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, en la República Dominicana, en donde me encuentro apoyando procesos de investigación para esta institución especializada en la formación de maestros. En primera instancia, para hablar de investigación evaluativa es importante considerar un concepto clave en la educación, que es el concepto de evaluación. Y uno se pregunta, para entender este concepto, ¿para qué evaluar? ¿Cuál es el sentido de evaluar? Y esto tiene distintas miradas, ¿verdad? Todas válidas. Pero también tiene que ver con el propósito o con la respuesta que yo me dé a ese interrogante como maestro. En muchos casos yo evalúo con un fin de medición. Por ejemplo, yo quiero saber qué tanto saben los niños sobre tal asunto. Yo quiero medirlo, ¿verdad? Entonces esa medición me lleva a un proceso de identificar en un punto y luego en otro y entonces darle un valor definitivo que implique la suma y tal vez el promedio de esas notas. Y eso me convierte en un enfoque sumativo. Y la teoría de la evaluación plantea que uno de los enfoques de la evaluación precisamente es ese, la evaluación sumativa, referida precisamente a la necesidad de medición para saber el estado actual de un fenómeno. O, como lo hacemos en el contexto de la enseñanza, para conocer el estado actual del aprendizaje. ¿Qué tanto saben los niños del tema tal? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, los procesos de evaluación que se le aplican a las instituciones educativas para caracterizar o para determinar uno de los enfoques de calidad, están basados en este modelo de evaluación, que son las evaluaciones nacionales, que tienen una naturaleza censal, y que en virtud de esa condición del tipo de evaluación, su alcance está dado en la medición. ¿Esto es malo? No. No necesariamente el enfoque determina un asunto negativo de la evaluación. Es que la evaluación se hace con un fin concreto. Ahora, no todas las veces en el aula de clase se evalúa o se debería evaluar para medir. Hay otras intenciones, otros propósitos
que deben acompañar la evaluación en el aula, distintos de la medición. De hecho, deben haber muchas respuestas que se alejen de la medición. Pero eso no significa que la medición sea negativa ni que debe estar eliminada. Hay algunos propósitos concretos que me pueden llevar hasta ahí. Los propósitos nacionales, por ejemplo, me llevan hacia ahí porque quieren tener un diagnóstico de cómo está el país en sus competencias en tales asuntos concretos que determinan en términos de estándares de competencias, y a razón de eso se construye una evaluación para medir y tomar decisiones a partir de la medición. En el aula de clases, como decía, hay otras respuestas. Yo evalúo no solo para medir en qué saben los niños, como sí puedo hacerlo, por ejemplo, en un momento final, cuando finaliza el año escolar o finaliza uno de los periodos académicos, yo quiero saber qué tanto de lo programado aprendió, entonces hago una evaluación con sentido sumativo, que me orienta la medición de ese contenido que tanto han aprendido. Pero durante el proceso permanente de la evaluación, en mi plan de estudios yo quiero saber en qué cosas hay debilidades todavía que yo pueda intervenir, o qué cosas no están tan bien aprendidas que yo quiero trabajar para que se aprendan de mejor manera. Eso es un enfoque distinto de la evaluación, porque yo tengo el interés no de medir, el punto de llegada no es la medición, sino la formación. Aun cuando para formar, evalúo para saber qué necesito transformar. Y entonces estamos hablando de un enfoque particular de la evaluación, que es el enfoque formativo, que es un enfoque muy desarrollado en las teorías de la evaluación contemporáneas, y desde las cuales en muchos países los ministerios de educación están haciendo un esfuerzo muy importante para que se incluya este enfoque en la manera como se enseña y cómo se evalúa en las escuelas y en las universidades. Este es un concepto que no está ligado exclusivamente a un nivel educativo, sino que se contempla o se parte de la premisa de que la evaluación es un proceso más del ejercicio formativo del maestro y no el punto de llegada. Esto quiere decir que en el aula de clases, en la respuesta del para qué evaluar es para seguir formando. Yo evalúo para seguir tomando decisiones de lo pedagógico. Yo evalúo para seguir enfocando de modos distintos los procesos didácticos que llevo en el aula. En definitiva, yo evalúo para transformar mi práctica pedagógica. De modo entonces que la evaluación puede ser un elemento de transformación de las prácticas pedagógicas de los maestros. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso determina el concepto de evaluación con el que yo construya mi práctica de evaluación. Mi práctica de enseñanza determina la manera como desarrollo mi proceso pedagógico en el aula. Pero también en investigación, la manera como yo entienda la evaluación determina la manera como enfoco mi proceso de investigación. Y eso es un tema muy importante a la hora de hacer investigación desde la metodología de evaluación de programa, porque yo tengo que decir cuál es mi propósito con la evaluación de un programa, bien sea de un programa institucional o de un programa nacional o de una política en general. Yo tengo que decir para qué la voy a evaluar. Y la respuesta me determinará desde qué enfoque, con qué instrumentos haré mi investigación. Yo quiero evaluar un programa solamente para saber qué hizo mal y qué hizo bien. Eso sería medición. Y eso me podrá dar insumos. Le puedo dar insumos al gobierno, le puedo dar insumos a la institución, a los líderes. Pero si es un punto definitivo, eso no va a cambiar en nada lo que pase con las personas. Y en educación es muy importante tomar decisiones para cambiar lo que pasa con las personas, porque en definitiva, ese es el sentido de evaluar. Un maestro, cuando se pregunta eso y cuando toma decisiones y cambia las cosas como viene haciendo, para que sus estudiantes aprendan más o aprendan mejor, está tomando decisiones sobre lo que quiere que pase con las personas. ¿Qué tanto quiere que aprendan? Y eso mismo que hace el maestro en el aula, cuando toma esas decisiones y transforma su manera de enseñar, es lo mismo que debe hacer un investigador cuando decide evaluar un programa. No evaluar para dar cátedra de que él tiene un bagaje de investigación superior y que le permite tener un conocimiento importante para señalar qué no hicieron bien. Y está muy bien, eso servirá para tomar decisiones a futuro, pero si ese programa tiene unos intereses especiales,
sobre los niños, sobre las personas, y yo pude ayudar a que esos intereses se cumplieran porque considero que son buenos, entonces el enfoque de la evaluación y el tiempo en el que se haga son importantes. Ahora, como decía con la evaluación en el aula, eso no quiere decir que las evaluaciones de carácter de medición sean negativas, sino que tienen fines distintos, momentos distintos y tienen naturalezas distintas. Muy bien, entonces la pregunta siguiente sería, ¿con qué evalúo? El instrumento de la evaluación, por lo tanto, también está determinado por el enfoque de la evaluación. Un maestro en el aula tendrá un instrumento distinto si quiere medir, que será un instrumento que por su naturaleza de la medición, y esa palabra es muy importante en investigación porque nos determina también un paradigma. El paradigma ligado al positivismo tiene que ver con el propósito de la medición, de la comparación, de la evaluación de unas variables. Entonces, esa perspectiva del positivismo que está ligado al método cuantitativo me implicará que yo tengo que tomar instrumentos que me midan de manera exacta un proceso. Estoy hablando de instrumentos de carácter cuantitativo que me den la posibilidad de tener indicadores estadísticamente demostrables sobre un fenómeno. Pero cuando yo tengo un interés formativo, entonces tengo que tomar en cuenta que no necesariamente tengo que medir, sino que tengo que comprender. Entonces, la comprensión como concepto o como principio clave de la investigación lleva el enfoque de la investigación hacia otra naturaleza, es a la naturaleza de lo cualitativo, de los fenómenos, de entender lo que pasa con las personas desde la lógica de la comprensión, de la interpretación. Y eso me pone sobre un paradigma distinto, que es el paradigma de la comprensión. Eso no quiere decir que toda la investigación formativa tiene que ser exclusivamente cualitativa, pero sí que debe integrar elementos de orden cualitativo para comprender los fenómenos, aun cuando también tome asuntos de carácter de la medición para una comprensión un poco más amplia. Entonces, en definitiva, frente al sentido de la evaluación, podemos decir en materia de conclusión en esta parte, que evaluar siempre debe ser un medio para el cumplimiento de un propósito, pero nunca un fin en sí mismo. Es decir, no evalúo en materia de la investigación para llegar al punto o a la conclusión de la evaluación como finalidad, sino de que esa evaluación debe ser un medio para el cumplimiento de los fines pedagógicos de fondo que tiene un proyecto o un programa educativo. Entonces, la investigación evaluativa se entiende en esta lógica y desde estos fundamentos, se entiende como, y a la luz de Pérez Juste, por ejemplo, o Cabrera, que han hecho aportes muy importantes a la construcción o a la consolidación de esa metodología de la investigación, se entiende como el método que está enfocado en la evaluación de los programas educativos. Entonces, cada vez que nos interese evaluar programas educativos de orden nacional, de orden institucional, de orden regional, yo quiero saber ese programa que implementaron en mi institución, si realmente tuvo los efectos esperados, si cumplió sus propósitos, si fue oportuno, si fue realmente un programa que valió la pena implementarlo. Esa pregunta nos inquieta a veces con muchos programas.
que llegan a las escuelas y a veces decimos esos programas no sirven para nada. Es un programa que realmente está es cumpliendo más, ocupando a la gente que cumpliendo sus propósitos. Ese programa dijo que iba a mejorar tal cosa y definitivamente yo tengo mis dudas. Entonces, en ese caso, el método que ayuda mucho a entender, a lograr ese propósito de evaluar los programas precisamente, es la investigación evaluativa. Es un método que está basado en el rigor científico para la evaluación de los programas. ¿Esto qué quiere decir el rigor? Quiere decir que no se evalúa desde las subjetividades, sino que se construyen unos instrumentos y un diseño metodológico que permita medir en esencia cuál fue el planteamiento del programa, cuál fue su proceso de implementación y cuáles son los resultados que me permitan concluir que en efecto el programa cumplió y de qué modo sus propósitos y si realmente fue efectivo para esta institución o para ese país o para esa región, según sea la naturaleza del programa que me interese evaluar. Y finalmente, es un programa, es una metodología que pretende enfocarse siempre en la mejora de las personas a las que le aplique. Por ejemplo, o como decíamos hace un momento, de la evaluación, que siempre se pretende, y este programa, esta metodología busca precisamente que se cumplan esos propósitos en las personas, que si una propuesta pedagógica o de política educativa pretendía mejorar condiciones en los seres humanos, bien sea de orden de aprendizaje, bien sea de recursos, bien sea de procesos, entonces que hay metodologías de investigación que ayudan a que esos métodos se cumplan. Hay una manera como los investigadores podemos pensar en darle una mano a los líderes de las instituciones o de los países, en darle una mano es precisamente investigando para ayudarles a encontrar las mejores formas de implementar, para ayudarles a decir qué cosas no van bien y cómo poder reenfocarlas mejor y decirles cuáles sí van bien y cómo esas que van bien fortalecerlas o replicarlas, porque definitivamente logran muy buenos propósitos. Porque recuerde que esta es una metodología pensada o enfocada en la mejora hacia las personas, hacia los sujetos en los cuales se piensa la política de investigación. Entonces, con esa lógica y desde el fundamento que les presenté inicialmente, una propuesta de Green sobre las distintas perspectivas desde las cuales uno puede ubicarse en la investigación evaluativa, él define tres perspectivas muy importantes. Quiero centrarme en las tres para luego decir cómo uno puede aprovecharlas de manera que pueda enriquecer su práctica de investigación. La primera de este enfoque o perspectivas que plantea Green es la perspectiva pragmática. Y él se refiere a una manera de, la perspectiva positivista. En la perspectiva positivista, quiero empezar por la positivista porque es la perspectiva que está enfocada en la evaluación desde el enfoque de la medición que decíamos hace un momento. Y ahí le interesa en concreto saber si los resultados que se obtienen en un programa son atribuibles al programa. Por ejemplo, cuando una institución implementa un programa para mejorar los resultados en las evaluaciones y luego, al final de cuentas, mejoran las evaluaciones, es importante siempre decir si esa mejora fue por ese programa o si realmente o es probable que la mejora finalmente sea producto de otros procesos o de otras variables distintas a la intervención que implicó ese programa y por lo tanto no podemos atribuir que ese resultado fue por el programa y sí se atribuye a otras cosas o a esos otros asuntos que son finalmente variables de la investigación. Entonces la perspectiva positivista lo que plantea es la medición para garantizar la atribución o la causa y el efecto en materia de asociación entre ambos. Es decir que pretende también responder a la pregunta si ese programa fue eficiente, fue efectivo, si ese programa realmente cumplió lo que prometió, es decir, si se cumplieron las metas del programa. De modo que aquí se parte principalmente en este enfoque desde los propósitos o metas específicas del programa y su meta más amplia. Ese programa pretendía
mejorar qué asunto concreto y en qué proceso concreto pretendía intervenir para su mejora, y en qué términos o en qué porcentaje o en qué cantidad, cuál fue su meta que se fijó. Así que vamos y lo evaluamos y decimos en esta cumplió, en esta no cumplió, en esta sí cumplió y cumplió en qué términos o en qué porcentaje o hasta qué punto de la meta llegó. Esa perspectiva de la medición es enteramente positivista. Si se dan cuenta, es una lógica de la investigación más desde los enfoques cuantitativos, porque interesa establecer relaciones de causalidad, porque interesa establecer procesos de medición de variables, y esto es un proceso ligado al discurso de la investigación cuantitativa que parte de la medición de las variables, de la relación entre las variables, para establecer relaciones de causalidad concretas como las que se pretende en este enfoque de la investigación evaluativa en concreto. El otro enfoque, un poco distante de ese, es el enfoque interpretativo, o la perspectiva interpretativa que señala Gren, que pretende una cosa distinta. Aquí lo que me interesa, desde lo que Gren plantea, y dice apoyado en los aportes de la fenomenología, es entender las interpretaciones de las realidades desde las voces de los actores. Es decir, aquí lo que me interesa desde la perspectiva investigativa, que es otra manera de hacer investigación evaluativa, no menos importante, es mirar qué es lo que pasó en los actores. Si esa investigación, ese programa era con estudiantes o con sus maestros, voy a mirar en los maestros qué pasó en ellos, cómo ellos lo conciben, cómo ellos evalúan, cómo ellos percibieron esa implementación en su realidad y qué tanto varió o afectó su realidad. Entonces yo le pregunto al maestro, desde su perspectiva, ¿qué cambios en su práctica generó esa implementación? Y el maestro me empieza a dar esas luces y esas perspectivas. Entonces, entender las voces de los actores, entender el enfoque de los actores, la perspectiva de los actores, es una aportación de la fenomenología que toma en cuenta esta perspectiva de la investigación evaluativa y construye una forma de hacer investigación evaluativa no tanto para medir, sino para entender qué pasó en los sujetos. Es muy importante también porque finalmente los actores son determinantes, porque lo que yo quería a fin de cuentas era que pasara algo en los actores, en su forma de ser, de medir, de actuar, o en este caso, para hablar de educación, en sus formas de enseñar o de aprender, o de gestionar la evaluación o la investigación, o gestionar las instituciones educativas. Pero en definitiva es lo que me pasa con las personas, cómo las personas han sido afectadas por eso, y entonces estoy hablándote de modelos más cualitativos, porque están centrados más en lo interpretativo, en lo hermenéutico. Aquí la naturaleza del dato que me interesa buscar es de carácter cualitativo. Me interesa saber percepciones, opiniones, modos de ver las cosas, ideologías de algún modo, y también visiones de mundo. Están ligadas a lo que ha pasado a propósito de la intervención que propuso ese programa que quiero evaluar. Entonces yo, ¿por qué camino me voy? Si el positivista o el camino de la medición o el interpretativo dependerá mucho del cómo concibe la investigación evaluativa o para qué quiere evaluar ese programa el investigador. Eso no quiere decir que sea malo irse por una u otra vía o que hay una vía mejor que la otra, sino que responde a la pregunta ¿para qué estoy haciendo, para qué yo quiero hacer esa investigación de carácter evaluativo? Yo voy a evaluar ese programa, tengo que preguntarme eso antes. Porque si me interesa es medirlo, pues sencillamente tomo una ruta. Pero si me interesan otros factores más ligados a lo humano, a la visión, entonces yo podría irme por la ruta cualitativa. No obstante, hay una ruta que propone la integración de ambas perspectivas, que Gren denomina el enfoque pragmático, que es un enfoque de complementariedad de los métodos cualitativos y cuantitativos, como lo señala Cook y Richard, que ahí está la referencia para su consulta. Esta perspectiva, a la luz de estos autores, lo que nos dice es, mire, yo puedo tomar en cuenta tanto la medición de cómo se cumplieron esos fines, como lo que los actores me fueron mostrando.
Y esto me va a permitir dar mayor información para la toma de decisiones, que es donde les decía que está un poco más el sentido de la investigación en este caso. Entonces, es muy importante esta perspectiva porque me permite entender que yo puedo tanto medir lo uno como saber lo uno, lo que pasó en materia de cumplimiento y causalidades, como lo que pasó en los sujetos. Y puedo tener una perspectiva más amplia de ese programa, porque finalmente es un programa que se concibe por y para las personas. Entonces yo voy, quiero integrar a las personas, pero también quiero integrar una medición objetiva del asunto. Y esta doble mirada sobre la misma evaluación, yo considero que da una visión mucho más amplia, una visión mucho más oportuna y sobre todo una visión que aporta más elementos a los programas en sí mismos. Porque tú no te apartas del programa cuando lo evalúas. Tú estás pensando en cómo mejorar ese programa. Cuando tomas una perspectiva pragmática, estás pensando en cómo darle aportes al programa para que mejore y cumpla sus propósitos. Entonces, es un enfoque que yo considero que le aporta valor a la investigación en tanto que ofrece elementos que facilitan el cumplimiento de metas. Cabrera determina esto, lo determina como esa manera de entrar o poner en acuerdo los enfoques cualitativos con los enfoques cuantitativos en una sola metodología, en el método de investigación evaluativo. Muy bien, entonces podemos decir que hay unas metas y unas técnicas más asociadas a los tres enfoques que les he planteado. Si hablamos de lo cuantitativo en primer lugar, podríamos decir que allí es muy común pensar en hacer experimentos o cuasi experimentos para determinar causalidades, como decíamos al principio. O podemos hacer análisis de sistemas para establecer relaciones entre unos procesos y otros, o análisis costo-beneficio para entender si realmente hubo eficiencia y eficacia en la implementación del programa, es decir, si la inversión realmente fue oportuna y cumplió su propósito, o si fue una inversión que no se justifica con los resultados que se tienen, o si por el contrario se puede justificar y fue enteramente entendible la inversión que se hizo en la implementación de ese programa. Entonces, el análisis costo-beneficio sirve mucho para entender desde esta perspectiva de la medición cuáles fueron los aportes que se generaron con la inversión, dependiendo del tipo de inversión que se hizo en el programa. Y los modelos causales también para determinar las relaciones que les comentaba hace un momento, siempre teniendo presente hasta qué punto fueron cumplidos los objetivos de ese programa. Y la perspectiva cualitativa, que es una perspectiva desde el enfoque interpretativo, es muy común que se hagan aquí estudios de casos, que se hagan entrevistas, observaciones, es decir, técnicas de investigación cualitativa. Y hay una metodología, hay una técnica muy importante que se utiliza en primer lugar en esta perspectiva, que es el análisis documental, porque nos interesa siempre entender el programa en su propuesta, entenderlo desde la lógica cualitativa, el programa desde modelos de análisis de contenido o análisis documentales o análisis del texto como tal, para poder deducir o para poder interpretar cuál es su sentido profundo, cuál es su propósito, con qué intenciones se construye, cuál es la perspectiva de la evaluación o de la enseñanza, o la perspectiva de la política, o la perspectiva de la calidad. Entender el discurso es un punto de partida muy importante cuando yo tomo en cuenta el enfoque cualitativo, entender el discurso implícito en la política. Por su parte, cuando hablamos de paradigmas cualitativos o paradigmas que tomen en cuenta ese tipo de relaciones, que es la perspectiva pragmática, entonces tomo en cuenta ambas técnicas, ¿verdad? Empiezo por entender el programa desde una perspectiva de los análisis documentales, pero también voy, una vez identifique esos objetivos concretos, esas metas concretas, voy a construir unas técnicas o voy a
voy a considerar unas técnicas y a diseñar unos instrumentos que me permitan identificar datos de naturaleza cuantitativa, como encuestas o cuestionarios, que me permitan a mí poder tener datos cuantitativos tratables estadísticamente para hacer conclusiones demostrables, aun cuando sea de la estadística, y poder establecer estas relaciones que les he dicho antes, que son propios de este tipo de metodología. Pero también eso no lo dejo hasta ese punto. Yo quiero saber también el valor de las personas, la perspectiva de las personas, qué es lo que piensa el sujeto que estuvo relacionado con la implementación del programa. Y eso me lleva a tomar en cuenta técnicas de investigación como entrevistas o como observaciones de campo. Clave muy, muy importante, porque como les decía, complementa el sentido de la investigación evaluativa. Entonces, este tipo de relaciones lo que me permite saber, bueno, ¿cuáles son los elementos, cuáles son las técnicas, cuáles son los recursos que me recomienda para hacer una investigación de carácter de evaluación de programas? Y la respuesta siempre va a estar ligada con cuál es el enfoque desde el cual quieres construir esa investigación o quieres desarrollar esa investigación, y es en respuesta también al para qué quieres hacer evaluar ese programa. ¿Con qué propósito lo haces? Eso te ayudará a ir determinando el enfoque, pero también determinando las técnicas y los instrumentos que emplearás para la búsqueda de los datos y para el tratamiento de la información posterior. Entonces decía que cuando hablamos de orientación a la calidad educativa, que yo considero que es uno de los grandes propósitos de este método de investigación, es poder llevarlo o poder entender cómo se aporta sentido a la investigación a la luz de lo que ello puede generar en materia de calidad de la educación. ¿La investigación para qué en educación? Que es una pregunta que ha dado para muchos debates académicos a nivel mundial. ¿Para qué investigar en educación? Y las respuestas tienen que ver con muchos asuntos, ¿verdad? Una de esas respuestas tiene que ver con la investigación que va a ayudar a consolidar la calidad de la educación desde el enfoque que consideremos ese concepto de calidad también súper discutido y súper y que tiene muchos aristas. Y entendemos entonces que una de las maneras como yo puedo aportar desde la investigación es generando información que ayude en la toma de decisiones, generando información de manera oportuna, entre otras cosas. Porque es distinto una investigación construida posterior a la implementación de un programa que en el desarrollo del programa, por ejemplo, o cuando está en su fase final, o cuando está en su fase inicial. Pero en todo caso, la investigación que se construye en la marcha del programa puede ayudarme a reenfocar el programa. Y en eso tenemos que apostar mucho en investigación en materia de educación para aportar en la calidad de la educación. Porque nosotros, los investigadores, siempre nos señalamos un hecho de que las políticas educativas casi siempre se construyen sin hacer una debida evaluación de las mismas. Y en las escuelas se escucha mucho ese discurso, con mucho sentido, entre otras cosas, porque se implementa un programa y luego se pasa al siguiente, y luego se pasa al siguiente. Y así se implementan muchos programas y uno dice, bueno, pero ¿a qué hora evaluaron esos programas? Para saber si realmente esos programas fueron efectivos o esas políticas sí cumplieron con su propuesta. Esa política sí realmente ayudó a la escuela o ayudó al país. Entonces no se hace eso, sino que se acaba ese, porque es una política de gobierno en muchos casos, y se construye otra y se implementa otra y se invierte unos recursos y se gasta mucha plata, se mueve mucha gente, y entonces pasa el siguiente programa y luego lo mismo, vamos de implementación en implementación sin poder evaluar de fondo lo que pasó con esos programas o lo que pasó con esas políticas. Entonces nosotros siempre hemos insistido en la necesidad que hay de evaluar las políticas, de evaluar los programas. Muy bien, eso es necesario y yo creo que no tiene discusión. Hace falta evaluación para garantizar que estamos haciendo lo adecuado, para no tener la incertidumbre de que estamos dando pasos en falso o mal invirtiendo los recursos públicos, que son nuestros propios recursos. Pero también es importante saber que no basta con la necesidad de evaluar los programas y políticas,
sino evaluarlos cuando todavía podemos hacer algo, en el caso de que necesite reelaboración. Porque si los evaluamos al final, pasa lo mismo como si no se evaluaran, aunque puede ayudar para otras cosas, para lo que se propuso ya no vamos a poder hacer intervenciones. Podrá servir para que los futuros programas que se construyen tomen en cuenta las cosas en las que falló el anterior. Eso sería un aporte valioso, ¿verdad? Pero yo creo que sería un poco más valioso si a tiempo lo damos y también lo damos al final. Vamos a dar dos miradas. Ayudamos en que esa inversión no se pierda y esos recursos no se pierdan, sino que más bien se puedan optimizar. Pero también ayudamos para que las futuras inversiones y el futuro diseño de políticas educativas que implican inversiones de recursos se construyan tomando en cuenta ese tipo de comprensiones que se tuvieron cuando se evaluó el anterior programa. Entonces es una ganancia mayor en la calidad de la educación pensar en una evaluación de naturaleza, una evaluación que se construya en el proceso y que ayude a tomar decisiones y que además dé una mirada amplia a la política, ¿verdad? Y no solamente de mediciones concretas de asuntos concretos que están pensados para muchas veces para señalar que para aportar. A los investigadores nos debe interesar mucho aportar, aunque esa aportación implique señalamientos, pero el aporte es una manera de asumir un compromiso real con el país y con la educación. Así que esa información para la toma de decisiones va a implicar un proceso que debe tomar en cuenta tres asuntos concretos, como lo explicaba hace un momento. El primero de ellos es entender la política en sí, que implica analizar los documentos, y eso ya va a ayudarte a orientar sobre cuáles deben ser los objetivos específicos de tu investigación cuando buscas evaluar un programa. Debes tener un objetivo que te ayude a entender el programa, que te ayude a entender sus metas, sus recursos, sus procesos, sus planteamientos, desde qué lógica se concibió y con qué enfoque. Porque eso también es evaluable, eso también es cuestionable, eso también es reenfocable. Si se está pensando, por ejemplo, la concepción de la evaluación de manera equivocada o la concepción de la enseñanza de principios de la enseñanza que han sido superados. Entonces, hay que decirle también a los constructores de política que ese modelo ya no está siendo tomado en cuenta en la pedagogía, sino que hay otras construcciones que se construyeron precisamente, valga la redundancia, desde los avances que está teniendo la investigación en educación. Eso también toca decir. También es importante entender eso para poder señalar que construyamos la política desde la actualidad educativa, desde lo que la investigación también ha logrado y que es importante que allí se tome en cuenta. El segundo elemento que yo señalo que es que es determinante es entender o medir que realmente se hayan cumplido las metas o que se estén cumpliendo las metas. Si estamos hablando de investigaciones en la marcha, hace falta saber si las metas se cumplieron, es decir, hace falta medir. No es que la medición no sea importante, sino que la medición tiene que darnos información para algo. Y de manera objetiva, este tipo de enfoque positivista nos puede ayudar en esa ruta, aun cuando no podemos centrarlo, sí podemos, pero no es lo recomendable por lo que he venido planteando, centrar la investigación solamente en uno de esos aspectos. Y finalmente, es importante entender la perspectiva de los actores. Siempre es importante vincular a los maestros, a los estudiantes, a los administrativos y a los que tengan que ver con la implementación de ese programa, porque eso nos da luces para tomar decisiones. Uno podría pensar que cualquiera de los tres momentos puede volverse una investigación y en efecto lo es. Pero una investigación integral sobre la política debe pasar por los tres puntos, de manera integral, de manera dialógica, debe reconocerse los tres para poder comprender el valor real del trabajo que ha logrado ese programa y no hacer miradas parciales. Yo creo que hacer
una investigación centrada en cada uno de ellos de forma aislada, nos dan miradas parciales del programa, que son valiosas, pero no son suficientes para tomar decisiones. Uno podría pensar en que puede llevar a un error en una toma de decisiones si solamente da resultados de carácter producto de la medición del cumplimiento de las metas concretas. Si no toma en cuenta a los actores, por ejemplo. Los maestros tienen mucho que decir porque los maestros lo viven, lo perciben. Y si no toma en cuenta esa perspectiva, puede llevar a cometer errores porque cree que va muy bien y realmente no es así. Porque eso podría estar generando una sobrecarga, podría estar generando una desmotivación en los maestros, podría estar generando apatía en los estudiantes. Pero vamos cumpliendo metas de orden cuantitativo, entonces vamos bien. Podríamos pensar, ¿verdad? Y si no tomamos en cuenta a los actores, puede llevar a fracasos posteriores precisamente por eso. También puede hacer un análisis de documento y pensar que ha concluido cosas muy importantes porque da cuenta de que hay una perspectiva que puede mejorarse. Y en efecto es un aporte, pero un aporte hasta allí es también una mirada parcial del problema que no permite tomar decisiones integrales, solamente hasta allí. Pero es una investigación válida, es importante. Tú puedes perfectamente hacer un aporte al campo desde allí. Y eso es tan valioso como cualquier otro enfoque de la investigación, pero para efectos de aportar de manera integral al mejoramiento de esa política, recomiendo precisamente enfoques integrales, que es a lo que llamamos el enfoque pragmático desde los tres modelos que inicialmente presentamos, ¿verdad? Esa perspectiva es denominada el enfoque de la complementariedad en los modelos de investigación de la evaluación de programas, tal como lo plantea Cook y Richard en 1995, en sus principales investigaciones, donde se emplea esta metodología para evaluar programas educativos. En el caso de nuestra experiencia, que estamos haciendo un proyecto de investigación, de lo cual tenemos también una ponencia en este congreso, es una investigación que se hace a un programa educativo, que es un programa denominado República Digital Educación, que en la República Dominicana tiene la meta de desarrollar competencias digitales en los maestros, directivos y estudiantes para el mejoramiento de la calidad de la educación. Esa es su meta general. De modo que hicimos un primer ejercicio de entender la propuesta de política y relacionarla hacia dónde está orientado su apuesta, ¿verdad? Identificando que existe una apuesta especial al mejoramiento de la gestión institucional desde la perspectiva del trabajo con directivos, de la gestión de aula, que es donde está el mayor enfoque de trabajo, desde la perspectiva de cómo intervenir las prácticas de los maestros, el enriquecimiento de los ambientes escolares, las competencias de los docentes dominicanos, ofrecer el profesorado recursos digitales y promover las prácticas pedagógicas innovadoras. Un trabajo muy importante de formación y de acompañamiento a los maestros en este campo. Y hay un tercer aspecto ligado a los aprendizajes que busca mejorar los resultados de los aprendizajes, y es hacia donde se enfoca casi todo el esfuerzo, es en que se mejoren los resultados de la educación o los resultados desde las evaluaciones externas, nacionales e internacionales, que se le aplica a los estudiantes dominicanos y donde se ha evidenciado históricamente unas deficiencias importantes. Este programa precisamente es una respuesta a esa deficiencia desde la perspectiva de la tecnología. Es decir, es una apuesta desde los recursos tecnológicos, desde la intervención con materiales y con formación a maestros para el mejoramiento de la educación de esos tres ámbitos. Así que esta investigación pretende evaluar ese programa para que se genere información útil para que los tomadores de decisiones puedan tomar precisamente vías alternas desde lo que vaya mostrando la investigación y así poder ir cumpliendo de mejor manera estas metas, ¿verdad? Es una iniciativa precisamente gubernamental para poder aportar en estas metas. Así que nuestros propósitos, nuestro estudio lo pudimos diseñar tomando en cuenta asuntos cuantitativos y cualitativos que luego iban a articularse para efectos de tener una comprensión global. Como lo hemos planteado,
de lo que está pasando con el programa República Digital Educación en la República Dominicana, que es una investigación construida. Desde el método de evaluación de programas, desde el enfoque de la complementariedad, como lo he ilustrado en este, en esta ponencia. Así que, bueno, no tengo más que agradecerles la oportunidad y el espacio, y sobre todo la atención a los que están observando y escuchando detenidamente esta ponencia, interesados en cómo es tan útil y cómo se está teniendo un desarrollo muy importante la metodología de investigación de evaluación de programas para efectos de hacer aportes valiosos, hacer aportes importantes a los sistemas educativos, a las políticas y sobre todo a las escuelas y a los niños o a los jóvenes, a los estudiantes, que a fin de cuentas es la razón de ser de los que nos dedicamos a la educación. Muchas gracias y muchas bendiciones, y que sigan disfrutando este congreso importante. Bueno, muchas gracias, doctor Morales, por su participación académica. Tenemos por allí ya finalizada la presentación. Entonces, vamos a dar inicio al espacio en donde se presentan las inquietudes de la audiencia. Me permito leer. Doctor Morales, ¿me sigue? ¿Está conectado? Sí, claro que sí. Muy bien. Claudia Tolosa comenta desde es indispensable con el proceso de evaluación confidencial. Marta Tres Palabras pregunta: Bueno, Marta, muchas gracias por tu pregunta. La investigación, desde la perspectiva de formación, yo creo que es un asunto que se incentiva en la práctica misma de la investigación. Por eso son tan importantes los semilleros de investigación, que son espacios de investigación formativa. El mismo ejercicio del maestro que pone en la práctica, en sus formas de enseñanza, que pone en sus ejercicios de investigación en su universidad, eso se vuelve para el estudiante un espejo también. Entonces, la manera, creo que, de incentivar en el estudiante es vincularlo, es
bien sea en espacios como semilleros de investigación, o bien sea en espacios donde él va observando, va mirando, va viendo a su maestro, va conociendo sus publicaciones, va conociendo sus prácticas propias de investigación, eso se vuelve una forma de motivar. Creo que la motivación nace precisamente en la exposición del estudiante a los procesos de investigación formativa que se dan al interior de las universidades. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Siguiente pregunta, Alberto Sarmiento pregunta desde YouTube. Profesor, la evaluación tiene tres criterios dentro de la clase: ratificar aciertos, corregir errores y reorientar los procesos. Si persisten los errores, ¿son pretende medir o calificar? Bueno, gracias, profesor Alberto. Definitivamente la evaluación tiene uno de sus enfoques, como conversé en la presentación, tiene que ver con la investigación, con la evaluación formativa, que busca precisamente el paso siguiente o el modelo siguiente alternativo a ese que usted plantea, y es el que tiene que ver con el de saber cómo están los aprendizajes para poder reorientar, para tomar decisiones y poder garantizar un mejor proceso formativo. Entonces, este enfoque de la investigación formativa precisamente es una perspectiva alterna a ese enfoque de la medición o ese enfoque de la evaluación que usted plantea al inicio. Aida Astrido, la investigación debe convertirse en un eje transversal de desarrollo de aprendizajes y crecimiento institucional. Pues mira, la investigación es ya uno de los ejes claves del desarrollo de la educación superior. Para las universidades, uno de los principios misionales de su vida. Y por lo tanto, es un eje clave del desarrollo de las instituciones de educación superior. Esto no es solamente un indicador, es un estilo o una práctica, una forma de ejercer la educación superior en materia de la formación de las personas. Entonces, efectivamente, la investigación debe ser uno de los ejes o de los propósitos misionales de todas las universidades, precisamente porque tiene que ver con la naturaleza propia de la educación superior en todo el mundo. En eso creo que estamos medianamente de acuerdo en términos universales sobre los sentidos de la universidad y los sentidos de la formación universitaria. Muchas gracias, doctora Alex. Última pregunta, Joana Cifuentes. ¿Qué efectos puede tener involucrar a los estudiantes en investigaciones que busquen mejorar su propio aprendizaje? Joana Cifuentes, muchas gracias. En primer lugar, tiene que ver con un elemento principal de motivación del estudiante por la comprensión de lo que significa para él su propio proceso. Digamos que tiene que ver con un poco de la conciencia de su proceso de aprendizaje. Esto tiene un efecto muy importante en tanto que desarrolla procesos de autonomía, ¿verdad? Porque yo voy sabiendo cómo aprendo de otro modo, ¿verdad? Sabiendo cómo se desarrolla mi proceso de aprendizaje. Y en tanto yo soy consciente de mi proceso de aprendizaje, yo puedo autorregularlo. Entonces, eso es una apuesta desde la metacognición, el involucramiento que puede generar ese tipo de principio de desarrollo de la autonomía en su proceso de aprendizaje, que es fundamental en la educación superior y casi que en todos los niveles educativos. Bueno, tiene alta demanda. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo trascender la investigación institucional, local o regional a un plano más universal? Desde YouTube pregunta Aida Astrido Obando. Muchas gracias, Aida. Mira, las investigaciones pretenden en general comprender fenómenos educativos.
especialmente los que nos orientamos un poco más hacia la investigación cualitativa, nos interesa comprender lo que pasa. Más que medir los fenómenos, nos interesa comprenderlos. Esa es la gran posición de la investigación desde el enfoque cualitativo, ¿verdad? De modo que nos interesa comprender los fenómenos cada vez más cercanos a nosotros, cada vez más. Una investigación no es más importante porque aborde fenómenos más universales. Es importante porque comprende fenómenos que benefician o favorecen, así sea una persona, porque cada sujeto para un investigador es importante. Entonces, yo creo que la calidad de la investigación no se puede medir por el hecho de que trascienda hacia lo universal, aunque es muy importante cada vez más establecer redes para que la investigación pueda ayudar, pueda servir a más personas, y eso efectivamente es uno de los, digamos que de las metas que deberíamos, por las que deberíamos trabajar en todas las universidades, en todas las regiones. Creo que finalizamos la segunda jornada de la versión del Seminario Internacional en Práctica Pedagógica. Agradecemos su tiempo, su dedicación, su buena voluntad de compartir con nosotros en pro de todo este ejercicio de reflexión sobre la importancia que tiene la educación dentro del proceso. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que siguen este seminario internacional, que, como decía, cada vez más se vuelve más importante y cada vez más se vuelve un referente para el país y para América Latina en lo que tiene que ver con el estudio de las prácticas pedagógicas. Así que mi reconocimiento muy especial a este equipo de personas que lideran y motivación para seguir adelante porque hace falta. Un abrazo muy especial para todos y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alex. Bueno, ya con este espacio de reflexión, cerramos con la conferencia del doctor Alexander Montes. Ya finalizamos la segunda sesión del día de hoy. Los esperamos mañana en punto 10 minutos antes de las 8 de la mañana para dar inicio a la tercera y última sesión de este seminario. Momento ISPF 2020. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su participación y que tengan una feliz noche.